La reflexión sobre el papel de los afectos en política ha sido desde mucho tiempo al centro de mi trabajo y quisiera hoy presentarles algunas consideraciones al respecto, con consideración especial de las prácticas artísticas. Una de mis críticas principales a las teorías democráticas liberales es su incapacidad para reconocer esta dimensión afectiva. Incapacidad a la que considero la consecuencia de su percepción del individuo al que presentan como actuando en el campo de la política, impulsado o bien por la persecución de sus intereses propios o bien por motivaciones morales. Esto les impide reconocer la naturaleza colectiva de los actores políticos y plantear una de las cuestiones que para mí son esenciales para la política, es decir, cómo se crean las formas colectivas de identificación y cuál es el rol desempeñado por los afectos en ese proceso. Esto es lo que pretendo abordar y a través de mi reflexión sobre las pasiones, reflexión que estoy llevando a cabo a través de varios de mis libros. Después de haber presentado esa reflexión sobre los afectos, presentaré entonces algo sobre el papel que puedan jugar las prácticas artísticas en la movilización de los afectos. Bueno, se me ha preguntado a menudo por qué hablo de pasiones para referirme a los afectos y por qué no utilizo más bien la noción más común de emociones. Pues de hecho, desde la perspectiva que defiendo, resulta esencial establecer una distinción entre pasiones y emociones. Mi reflexión ha sido elaborada en relación al ámbito político y uno de sus principales principios centrales es que en dicho ambiente, ambiente político, siempre estamos tratando con identidades colectivas. Identidades colectivas que el término emociones me parece no corresponde mucho, no es muy apropiado, ya que las emociones generalmente son vinculadas a los individuos. Hay algo individualista un poco en la cosa de las emociones. Sin duda, las pasiones también pueden ser de naturaleza individual, pero he decidido utilizar ese término porque me permite destacar la dimensión de conflicto y sugerir una confrontación entre identidades políticas. Esos son dos aspectos que considero constitutivos de la política. Por pasiones, es decir, hablo de pasiones, el tipo de afectos que me interesa estudiar es el tipo de afectos que llamo pasiones, ¿no? Y por pasiones designo precisamente un cierto tipo de afectos comunes, a saber, aquellos que son movilizados en el ambiente político, en la constitución de las formas de identificación nosotros-ellos. Mi objetivo es desafiar la visión racionalista e individualista que es dominante en la teoría política democrática. Y quiero destacar el carácter colectivo y partisano de la acción política. Y también quiero poner de manifiesto el papel crucial desempeñado por los afectos en la construcción de las identidades políticas. Bueno, eso es para darle una idea del argumento que voy a desarrollar. Para entender lo que entiendo por pasiones y su rol en la política, es necesario estar familiarizado con el marco teórico en el que se basa mi enfoque. Por lo que voy a comenzar esbozando las líneas principales de mi concepción de lo político. He sugerido establecer una distinción entre lo político, por una parte, y la política. Lo político está vinculado a la dimensión de antagonismo
presente en las sociedades humanas. Un antagonismo que puede surgir de una variedad de relaciones sociales. Y, por otra parte, la política, que procura establecer un orden, organizar la coexistencia humana, pero bajo condiciones que están siempre signadas por lo político. Razón por la cual la política es siempre conflictiva. Podemos encontrar esa distinción entre lo político y la política en otras teorías. Yo no pretendo ser la primera ni haber inventado eso, ¿no? Pero el problema es que no siempre con el mismo significado. A veces hay algunos que dan un cierto sentido a lo político y otro a la política. Bueno, en realidad hay una cierta confusión al respecto. Pero podemos encontrar una manera de distinguir dos modos opuestos de caracterizar lo político. Y eso nos va a ayudar un poquito a clarificar ese asunto. Están aquellos para quienes lo político se refiere a espacio de libertad y de acción común. Eso es lo que se llama la concepción asociativa de lo político. Pero hay otra concepción que es concebir lo político como un sitio de conflicto y de antagonismo. Es decir, eso se llama la concepción disociativa de lo político. La tesis que defiendo, y yo participo de la concepción disociativa de lo político, es que solo cuando se reconoce el carácter ineradicable de la división y la posibilidad siempre presente del antagonismo, que es posible pensar de una manera propiamente política y encarar el desafío que enfrenta la política democrática, ¿no? Por eso, entonces estoy claramente defendiendo la visión disociativa de lo político. Tener en cuenta la dimensión de lo político significa reconocer la existencia de conflictos que no pueden tener una solución racional. Eso es exactamente lo que se entiende por antagonismo. El antagonismo no es un cualquier tipo de conflicto. Hay muchos conflictos que no son antagónicos, pero un conflicto antagónico es un conflicto que no puede tener una solución racional. Yo creo que los tipos más importantes de conflictos políticos son precisamente de ese tipo, son conflictos antagónicos. Sin duda, como decía, los conflictos no son de naturaleza antagónica. Quiero insistir sobre eso, ¿no? Pero como lo decía, los conflictos políticos sí son de naturaleza, los propiamente políticos son de naturaleza disociativa, conflictiva, antagónica, porque siempre implican tomar decisiones que requieren una elección entre alternativas que no son posibles, que no es posible decidir de un punto de vista racional. No, eso, como decía, es lo antagónico, lo que no tiene una solución racional. Y entonces yo creo que es justamente lo que llamo los conflictos propiamente políticos. La vida política nunca va a lograr deshacerse del antagonismo, ya que tiene que ver con la acción pública y la formación de identidades colectivas. Busca construir un nosotros en un contexto de diversidad y de conflicto. No obstante, al fin de construir un nosotros, y eso es muy importante, este se debe de distinguir de un ellos. La política siempre es la construcción nosotros, ellos. Y existe siempre la posibilidad de que bajo ciertas condiciones, ese nosotros, ellos, adopte la forma de una confrontación antagónica. Una confrontación antagónica es decir, se construya bajo un modelo amigo-enemigo. Acá quiero insistir, no todos los nosotros, ellos, son de esta manera, ¿no? Uno puede perfectamente reconocer, bueno, la diferencia que hay entre los franceses y los ingleses,
los colombianos y los mexicanos, son nosotros los colombianos, necesitamos distinguirnos de otro, pero no quiere decir que va a haber un antagonismo entre las dos naciones, ¿no? Pero siempre existe la posibilidad que en ciertas condiciones, entonces, esa nosotros, ellos, se construya sobre el modo de una relación amigo-enemigo. Por este motivo, he sostenido que la cuestión crucial para la política democrática no es alcanzar un consenso sin exclusión. Porque en realidad, si reflexionamos un poquito, ¿qué quiere decir un consenso sin exclusión? Es decir, construir un nosotros que no tenga un respectivo ellos, que sea un nosotros completamente inclusivo. Pero eso realmente me parece que eso precisamente es eliminar la naturaleza ineradicable de la posibilidad del antagonismo, ¿no? Entonces, por eso creo que uno que reconoce que el objetivo no puede ser crear ese concepto sin exclusión. Entonces, el objetivo de la democracia es construir esa distinción de nosotros ellos, que acabo de decir es absolutamente constitutiva de lo político, pero de un modo que sea compatible con las instituciones democráticas. Y esto es algo que la teoría liberal debe eludir debido al modelo inadecuado en el que concibe el pluralismo. Para comprender de manera adecuada la naturaleza de la lucha política, ¿no? Además de reconocer la cuestión de la ineradicabilidad del antagonismo, resulta necesario introducir otra categoría, la categoría de la hegemonía. Entender lo político como la posibilidad siempre presente del antagonismo supone reconocer la indecidibilidad que impregna todo orden y la ausencia de un fundamento final. Del punto de vista filosófico, la categoría de hegemonía se refiere precisamente a esta dimensión, ya que indica que toda sociedad es el producto de prácticas que buscan instituir un orden, pero en un contexto que es siempre de contingencia. En realidad, la categoría fundamental filosófica para la hegemonía es reconocer la categoría de contingencia. Lo social está constituido por prácticas sociales sedimentadas, es decir, prácticas que van a ocultar los actos originarios de su institución política contingente y que parecen proceder de un orden natural. Esta perspectiva revela que todo orden, la perspectiva que yo defiendo, revela que todo orden es el resultado de una articulación temporaria y precaria de prácticas contingentes. Insisto mucho sobre eso. Una articulación temporaria y precaria de prácticas contingentes. Eso quiere decir que todo orden se establece mediante la exclusión de otras posibilidades. Siempre otro orden hubiera sido posible, que está justamente excluido. Y es una consecuencia importante de eso, es que todo orden es la expresión de una estructura particular de relaciones de poder. Y eso explica su carácter político, ¿cierto? Orden tiene un carácter político. Bueno, después de haber escrito Hegemonía y Estrategia Socialista, que es un libro que escribieron conjuntamente con Ernesto Laclau, en lo que él precisamente estamos argumentando que los dos conceptos principales para entender lo político es antagonismo y hegemonía. Yo después, en libros posteriores, me puse a examinar la discusión entre teóricos democrático-liberales. Y fue cuando empecé también a notar las limitaciones
de la interpretación consensual de la democracia que se encuentra en esa teoría. Y tomé conciencia de que ni los modelos agregativos de la democracia, ni los modelos deliberativos, porque acá en realidad, si uno piensa la teoría política, hay dos modelos principales. Modelo agregativo, que es el que se enseña en general en las facultades de ciencia política, el modelo inspirado por Schumpeter, y el modelo deliberativo que predomina en las facultades de filosofía, y allá los dos grandes nombres son Jürgen Habermas y John Rawls, ¿no? Pero entonces yo lo que noté es que tanto los modelos agregativos como los modelos deliberativos no permiten concebir la posibilidad de una política hegemónica. Para dar cuenta de la ineradicabilidad del antagonismo, de la naturaleza hegemónica de la política, se necesita un enfoque diferente. ¿Cómo concebir a la democracia en el marco de nuestro enfoque hegemónico? ¿Cómo podría un orden hegemónico aceptar y manejar la existencia de conflictos que no tienen una solución racional, es decir, conceptos con conflictos antagónicos? Otra pregunta, ¿cómo imaginar la democracia de un mundo que permita en su seno una confrontación entre proyectos hegemónicos opuestos, sin que eso lleve a la guerra civil? Esa es la cuestión fundamental. Y mi respuesta a estos interrogantes es precisamente lo que yo llamo el modelo agonista de la democracia, el cual considero ofrece el marco analítico que es necesario para visualizar la posibilidad de una confrontación democrática entre proyectos hegemónicos. Insisto de nuevo sobre eso, la cuestión es una confrontación democrática entre proyectos hegemónicos que son necesariamente opuestos. Bueno, de acuerdo al modelo agonista, concebir la democracia pluralista de una manera que no niegue la dimensión antagónica supone de concebir dos modos posibles de manifestación de esta dimensión antagónica. Un modelo posible es, of course, una confrontación amigo-enemigo. Pero esa confrontación enemigo-amigo es problemática porque eso en realidad puede llegar a la guerra civil, ¿eh? Y entonces no es posible mantenerla en al interior de un marco democrático. O, y eso es justamente lo que yo he argumentado, hay otra manera de concebir la confrontación, la dimensión antagónica, es como una confrontación entre adversarios. Y es esta la última que yo he propuesto llamar agonista. Un conflicto agonista es un conflicto, digamos, podríamos decir, es un antagónico que ha sido sublimado, que ha sido domesticado. La confrontación agonista difiere de la confrontación antagónica no porque admite un posible consenso. También reconoce que hay cuestiones que llevan, digamos, a un antagonismo en el sentido que no pueden ser resueltos racionalmente. Pero la diferencia es que el oponente en la confrontación agonista no es considerado como un enemigo que uno va a querer destruir, sino como un adversario cuya existencia es percibida como legítima. Sin duda, sus ideas van a ser combatidas y combatidas enérgicamente, pero su derecho a defenderlas nunca va a ser cuestionado. Eso es la gran diferencia entre la relación amigo-enemigo y la relación agonista. Esa distinción entre agonismo, entonces, yo insisto, antagonismo, digamos, al estado puro, ¿eh?, que es la relación amigo-enemigo, y el agonismo, la relación entre adversarios,
antagonismo, digamos, puro pero sublimado, permite entender por qué, al contrario de lo que creen muchos liberales, no es necesario negar la ineradicabilidad del antagonismo a fin de concebir el establecimiento de un orden democrático. Toda la teoría liberal de Rawls, Habermas, dice: no, 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 uno no puede decir, reconocer el antagonismo porque eso no, no nos permite pensar la democracia. Bueno, eso es precisamente lo que estoy cuestionando, porque en realidad lo que afirmo es que la confrontación agonista, lejos de representar un peligro para la democracia, es en realidad la condición misma de su existencia. Y eso evidentemente tiene consecuencias muy importantes y lo podemos, digamos, donde vamos a tratar de ver cuál es la aplicación de eso en la política concreta para hoy, tiene una importancia muy grande, ¿no? Sin duda, la democracia no puede sobrevivir sin ciertas formas de consenso. Formas de consenso vinculadas tanto a la lealtad a los valores ético-políticos que constituyen sus principios de legitimidad, como a las instituciones en las cuales estos principios éticos-políticos, y eso son el caso de la democracia, digamos, moral, libertad e igualdad para todos, ¿no? Ellos, esos principios, evidentemente, se tienen que inscribir en ciertas instituciones. Y si no hay eso, no puede haber una democracia agonista. Entonces, insisto mucho sobre eso, ¿no? Pero también debe permitir la expresión agonista del conflicto, que requiere que los ciudadanos puedan tener la posibilidad genuina de elegir entre alternativas reales. Por eso es que yo hablo de un consenso conflictivo, de haber un consenso sobre ciertos, decir, los principios, digamos, ético-políticos que organizan nuestra sociedad, pero debemos poder tener, digamos, desacuerdo respecto a la manera como se van a interpretar, porque hay que estar de acuerdo en que libertad igual para todos. Sí, es lo importante, pero evidentemente, cuando uno va a tratar, bueno, ¿qué significa eso de libertad? ¿Qué significa igualdad? ¿Y quiénes son de todos? ¿No? Eso evidentemente puede haber una enorme diferencia. Y en realidad la teoría política consiste precisamente en decir, bueno, libertad es eso, igualdad es otro. Es decir, es lo que llamo un consenso conflictual. Lo que está en juego en la lucha agonista, que es precisamente esa lucha, es la configuración misma de las relaciones de poder que estructuran un orden social y el tipo de hegemonía que construyen. Constituye una confrontación entre proyectos hegemónicos que nunca pueden ser reconciliados de manera racional. No hay manera de decidir, bueno, eso es la verdadera libertad, eso es la vera igualdad. Son conceptos que se llaman, digamos, necesariamente con distintas interpretaciones. No hay nadie que pueda, yo tengo la verdad sobre lo que es la igualdad o sobre la libertad. No, ¿sí? Son conceptos que son constitutivamente posibles de ser discutidos. La dimensión antagónica está siempre presente en una relación, digamos, agonista. Pero esa relación, ese conflicto, se establece por medio de una confrontación cuyos procedimientos son aceptados por los adversarios. Los adversarios van a aceptar ciertos procedimientos para precisamente discutir, ¿no?, de lo que distintas interpretaciones. A diferencia de los modelos liberales, esa perspectiva agonista
tiene en cuenta el hecho de que todo orden social es instituido políticamente y que el terreno en el cual ocurren las intervenciones hegemónicas nunca es neutral, porque siempre ese orden, ese terreno, es el producto de prácticas hegemónicas previas. Esa concepción agonista concibe, por lo tanto, a la esfera pública como un campo de batalla en el cual los proyectos hegemónicos se van a enfrentar sin ninguna posibilidad de reconciliación final. Es decir, el objetivo no es vamos a encontrar los procedimientos para realmente llegar a la verdad sobre la igualdad. A la verdad. No, eso ya se ve que no hay tal posibilidad. Pero entonces por eso es que esa dimensión de la antagonismo es presente. Y eso es muy importante, pero insisto que sobre es la manera como se va a dar esa confrontación, ¿no? El hecho de que no es que se reconoce al adversario el derecho a tener una posición distinta. Y creo que hay que insistir que algo central en esa perspectiva agonista es la afirmación según la cual lo que está en juego en la política es la constitución de identidades políticas y identidades políticas que siempre, por naturaleza, son colectivas. En la forma de una distinción de nosotros, ellos. Es eso la política, porque evidentemente, digamos, hay forma de identificación entre nosotros, ¿no? Es decir, uno no es un. ¿Qué quiero decir? Acá no es simplemente una discusión racional entre filósofos, ¿no? Hay una forma de identificación, la política es partisana. Y por eso es que siempre implica un investimiento afectivo. Por eso es que yo insisto mucho de que la cuestión de los afectos es central para la política. Porque la política constituye en construir identidades colectivas bajo la manera nosotros ellos, pero eso implica siempre un elemento afectivo. Bueno, entonces ahora podemos precisamente pasar a esa cuestión de los afectos y de lo que llamo las pasiones en la política. ¿Por qué este reconocimiento de las pasiones, ¿no? Recuérdese que yo digo que para mí lo que llamo pasiones son los afectos comunes que están en juego en la creación de las identidades colectivas. Es porque es que ese reconocimiento de las pasiones entendidas justamente en el sentido que acabo de señalar, resulta importante para el modelo agonista de la democracia. Porque el hecho de destacar el rol de las pasiones evidentemente va a ser objetado por el argumento que uno encuentra muchísimas veces en la teoría, digamos, liberal, que esas pasiones pueden ser movilizadas en formas que socavan las instituciones democráticas, ¿no? Esto es evidentemente lo que dice, no, pero eso, las pasiones, bueno, entonces eso llama directamente al populismo. Y claramente eso es el temor que lleva a muchos teóricos a excluirlas de la política democrática. Para Rawls como para Habermas, no pueden entrar en el campo de la política. Hay que dejarlas por fuera, digamos, dejarlas en casa cuando uno empieza a actuar políticamente. Pero, y eso es un punto que para mí, que considero muy importante, que he señalado repetidamente, eso es un punto de vista muy peligroso, ya que negarse a ofrecer canales democráticos para la expresión de los afectos colectivos, de las pasiones, prepara el terreno para su movilización en otras formas y pronto en formas antagónicas, amigos, enemigos. Por lo tanto, para una política agonista, resulta vital concebir las condiciones bajo las cuales pueden generarse afectos comunes orientados a la creación de un nosotros diferente, de un nosotros justamente que pues, pone en cuestión
poner en práctica, digamos, una concepción agonista. Por supuesto, soy consciente de que hoy el término pasión tiene, como ya de alguna manera lo señalaba, una connotación negativa, ya que es percibido por muchos individualistas liberales como referido a afectos de una naturaleza irracional e indeseable. Pero eso es precisamente la visión que yo quiero poner en cuestión. Eso es central a mi reflexión. Para empezar, el estudio de las pasiones fue central. Ahora, podríamos decir, desde la ilustración, piensen, no, ahora hay que pensar en interés, no en pasión. Bueno, pero antes, esa reflexión fue sobre las pasiones, fue central en la reflexión de los filósofos del siglo XVII. Por ejemplo, tómense Hobbes, Descartes, Spinoza y Pascal, y todos ellos han reflexionado sobre las pasiones y no viéndola como una cosa necesariamente negativa. Y es solo más tarde, luego de ser desplazados por el racionalismo de la Ilustración, que ese término de pasión ha adquirido una connotación negativa. En realidad, tuvo que esperar a Freud y al desarrollo del psicoanálisis para resucitar y reformular los temas que habían sido explorados por los teóricos de las pasiones a comienzos de la Edad Moderna. Entre estos teóricos, como lo mostraré en un momento, el otro que es particularmente relevante es Spinoza. En realidad es interesante ver que las afinidades entre Spinoza y Freud han sido realmente notadas por muchas personas. Por ejemplo, la noción de conato en Spinoza y la noción de libido en Freud han sido señaladas con mucha frecuencia y volveré a eso en un momento. Para imaginar la creación de nuevas identidades colectivas, el psicoanálisis nos brinda ideas muy importantes que pueden ser políticamente fructíferas mediante su articulación con la perspectiva hegemónico-discursiva que hemos desarrollado en nuestro latuillo, ¿no? Por eso realmente lo que voy a hacer ahora es mostrar cómo hay que articular las dos concepciones. Freud puso de relieve el papel crucial desempeñado por lo que llama los lazos libidinales afectivos en los procesos de identificación colectiva. Como señala en su libro Psicología de las Masas y Análisis del Yo, la masa se mantiene cohesionada en virtud de algún poder. Y pregunta Freud, ¿a qué poder podría ascribirse ese logro más que al eros que lo cohesiona todo en el mundo? En tanto, los afectos son concebidos como maleables y susceptibles de ser orientados en distintas direcciones. La tarea de una política agonista de tipo contrahegemónico será fomentar esos afectos afectivos libidinales que van a contribuir a la desarticulación del orden hegemónico existente. ¿No? Es decir, allá es donde justamente me parece que la reflexión de Freud es importante, el papel que él da a los afectos libidínicos afectivos. Bueno, la cuestión evidentemente es decir, ¿cómo puede llevarse a cabo eso? ¿Qué tipo de prácticas podrían contribuir a alcanzar tal objetivo? Bueno, es un problema que evidentemente no pienso resolver acá, pero lo que quiero indicar acá es que podemos encontrar una fuente de inspiración para imaginar cómo proceder en la concepción de los afectos de Spinoza. A saber, una distinción que hace Spinoza entre lo que él llama afección, es decir, utiliza el término latín afecto, y afecto, término latín affectus. Entonces, es decir, la distinción entre afección y afectus, afecto. Los cuerpos para Spinoza tienen la capacidad de ser afectados
afectados desde su perspectiva, una, lo que llaman una afección, entonces una afección, es el estado de un cuerpo en la medida en que está sujeto, está afectado por la acción de otro cuerpo. Cuando es afectado por algo externo, el conatus, y acá quiero recordar que lo que Spinoza entiende por conatus es el esfuerzo general por perseverar en nuestra existencia, y él dice, bueno, eso es la característica principal de los hombres, ¿no? Es que lo que nos mueve fundamentalmente es la perseverar en nuestra existencia. Entonces, el conatus, cuando está afectado por algo externo, va a experimentar afectos. Esos afectos los van a llevar a desear algo y a actuar en consecuencia. Eso creo que es muy importante entender ese proceso. Uno está afectado por algo, en una afección, ¿no? Esa afección va a llevar a desear algo y el deseo nos va a hacer actuar. Spinoza, como Freud más tarde, considera que es el deseo lo que mueve a los seres humanos a actuar. Y observa que lo que les hace actuar en una dirección o en otra son precisamente los afectos. Bueno, considero que la dinámica de afectio-afectus que desarrolla Spinoza resulta útil para concebir el proceso de producción de los afectos comunes. Y sugiero emplear esta dinámica para examinar el modo de transformación de las identidades políticas, concibiendo a las afecciones como el espacio en el cual lo discursivo y lo afectivo se articulan en prácticas específicas. Bueno, acá para evitar confusión, porque ha habido mucha confusión respecto a la manera como en esto la Chloe y yo entendemos lo que hablamos por discurso. Por discurso no nos estamos refiriendo a una práctica relacionada exclusivamente con el habla o con la escritura, ¿no? Porque muchas veces discursivo sí, el habla lingüístico. No es el sentido en el cual entendemos discurso. Sino, bueno, hay un elemento de eso, pero en realidad por discurso hablamos de una práctica significante. Una práctica discursiva es simple, una práctica significante, en la cual el significado y la acción no pueden ser separados. Siempre hay algo, digamos, material en el discurso. Son una serie de prácticas. Es mediante su inserción en prácticas significantes discursivas que los agentes sociales pueden adquirir formas de subjetividad. Y esas prácticas significantes pueden ser de naturaleza muy variada, corporal, pero de otro tipo. Lo que sugiero es concebir a esas inscripciones discursivo-afectivas como brindando las afecciones que van a dar lugar a los afectos, los cuyos van a estimular el deseo y conducir a una acción específica. O sea, uno encuentra de nuevo ese procedimiento a la cual hacía referencia, ¿no? Estamos afectados por participar de un cierto tipo de prácticas. Entonces, esas prácticas producen afectos que nos llevan a desear y a actuar. Y de alguna manera, entonces, lo que uno hace así es combinar el reconocimiento que los afectos y el deseo desempeñan un papel crucial en la constitución de la subjetividad, combinar eso con la afirmación de que constituyen en realidad esos afectos las fuerzas motrices de la acción política, ¿no? Porque son a través de eso que se estimula el deseo que nos va a llevar a actuar. Bueno, entonces ahora puedo venir a la cuestión de las prácticas artísticas.
porque voy a poner también eso en relación con la importancia de las prácticas artísticas para la política. Pero antes de abordar esa cuestión, quiero recordar una cosa que Raúl ha insistido muchísimo, pero me parece importante volverlo a notar acá. Es que conforme al planteamiento que propongo, no se debe ver la relación entre arte y política como la de dos esferas constituidas por separado, es decir, el arte por un lado, la política por el otro, entre las cuales sería necesario establecer una relación. En lo político hay una dimensión estética y en el arte hay una dimensión política. Y esa es la razón por la cual he sostenido que no es útil hacer una distinción entre arte político y un arte que sería supuestamente no político. Porque si uno habla arte político referido a algo práctico, entonces dice, ah, bueno, el otro arte no es político. Entonces, por eso yo prefiero hablar cuando lo que normalmente uno llama arte político, llamar eso arte crítico, ¿no? Y entonces dice, no, pero eso no quiere decir que el arte que no es crítico no es político, eso es lo importante. Desde el punto de vista de la teoría de la hegemonía, las prácticas artísticas desempeñan un papel en la constitución y en el mantenimiento de un orden simbólico dado o en su impugnación. Y eso es la razón por la que tienen necesariamente una dimensión política. La política, por su parte, se refiere a la ordenación simbólica de las relaciones sociales, lo que el filósofo francés Claude Lefort llama la mise en scène, la puesta en escena, la puesta en forma de la coexistencia humana. Y es en eso que radica su dimensión estética. En varios textos he mostrado la relevancia de la concepción hegemónica de la política para la esfera de las prácticas artísticas. Esa concepción revela que la participación en prácticas artísticas puede dar lugar a nuevas formas de subjetividad y que constituye un terreno importante para la construcción de identidades políticas. Al poner en evidencia el carácter discursivo de lo social, esa concepción revela cómo lo que entendemos por nuestro mundo es siempre el resultado de una hegemonía determinada. Eso quiere decir que lo que vemos como natural, lo que constituye lo que Antonio Gramsci llama el sentido común, siempre está construido por una serie de prácticas hegemónicas. Nunca es la verdad, no, siempre es el fruto de prácticas hegemónicas. Esas prácticas no tienen lugar solamente en las instituciones políticas tradicionales, sino que también tienen lugar en la multiplicidad de lugares que conforman lo que Gramsci llama la sociedad civil. Para Gramsci es allá donde una concepción particular del mundo está establecida junto con el sentido común que consiste en la concepción específica de la realidad, ¿no? Lo que en un momento determinado, una sociedad determinada, bueno, o sea, bueno, eso es lo posible, eso es lo imposible, eso es lo justo, o sea, una visión, digamos, Weltanschau, dicen los alemanes, ¿no? Del mundo. Bueno, eso siempre es el resultado de prácticas hegemónicas, ¿no? Y Gramsci insiste mucho sobre eso. Y realmente el sentido común y Gramsci insiste repetidamente sobre la centralidad de las prácticas culturales y artísticas en la formación y la difusión de ese sentido común. En ese marco, es en ese marco que permite entender el papel decisivo que juegan las prácticas culturales y artísticas en la lucha hegemónica. Lo que está en juego en esa lucha hegemónica es la transformación del sentido común, ¿no? Sentido común que es visto como el terreno
donde se construyen formas específicas de subjetividad. Y las prácticas artísticas y culturales son absolutamente centrales en el sentido común. Eso es un argumento que yo he hecho ya varias veces. Pero en el presente contexto, quisiera prolongar esa reflexión sobre el papel de las prácticas artísticas en la construcción del sentido común, mostrando cómo se articula esa reflexión con la cuestión de los afectos que acabamos de discutir. Como lo hemos visto, para Spinoza es a través de las afecciones que los seres humanos van a experimentar afectos que les van a llevar a desear algo y actuar en consecuencia. Y es sugerido considerar esas afecciones como el espacio en el cual lo discursivo y lo afectivo se articulan en prácticas específicas. Ahora bien, está claro que esas prácticas pueden ser de diversa naturaleza y que dentro de ellas se encuentran las prácticas artísticas. Por lo tanto, propongo concebir las prácticas artísticas como formas de afecciones que producen en lo que están afectados por ellas determinados afectos y que esos afectos van a suscitar deseos de actuar en cierta manera. Como ven, encontramos de nuevo el punto hecho anteriormente respecto del papel de las prácticas artísticas y culturales en la formación del sentido común. Pero esta vez lo encontramos con un énfasis diferente. Por cierto, ahora se hace hincapié sobre el hecho de que es a través de la movilización de los afectos que las prácticas artísticas contribuyen a la construcción de nuevas subjetividades. Para mí es muy importante eso. Es a través de la movilización de los afectos que las prácticas artísticas contribuyen a la contribución de nuevas subjetividades. Además de mostrar la importancia de las prácticas artísticas como lugar de construcción de identidades, se revela entonces que es a través de la fuerza afectiva de esas prácticas que se puede activar la dimensión subjetiva. Ese punto me parece importante porque es lo que, por ejemplo, distingue mi concepción de las concepciones que presentan el efecto de las prácticas artísticas como siendo situado principalmente al nivel cognitivo. También lo distingue de otra corriente llamada a veces post-hegemónica, que postula una relación directa entre los afectos y la transformación de la subjetividad, excluyendo todo elemento conceptual discursivo. Es la posición, por ejemplo, que uno encuentra en varios de autores de llamado giro afectivo, particularmente los que siguen los análisis de Brian Massumi, o también en la escuela neuropolítica. Bueno, la perspectiva que propongo es distinta. Según esa perspectiva, hay que visualizar las prácticas artísticas como una imbricación de elementos discursivos y afectivos. Para que se produzca una transformación de la subjetividad, no basta dirigirse al entendimiento a través de las ideas. Para que las ideas, y eso es un punto que también ha destacado mucho Spinoza, para que las ideas adquieren fuerza, es necesario que entren en contacto con los afectos, de tal manera que se cristalicen en deseos. Acá quiero simplemente señalar al paso que en el caso del teatro, por ejemplo, François Regnault, un teórico francés, utilizando categorías psicoanalíticas, habla de transfer teatral, ¿no? Como el teatro, es decir, actúa como en una forma de transfer
típica del teatro, para referirse a la modificación de las estructuras subjetivas producidas por una obra teatral. Yo creo que uno puede mostrar lo mismo con muchas otras formas de prácticas artísticas, ¿no? Que eso realmente hay un efecto, digamos, muy importante para la transformación subjetiva. Concebir las prácticas artísticas como procurando un cierto tipo de afecciones que van a producir modificaciones en las estructuras subjetivas, que es exactamente lo que estoy proponiendo, nos permite entender de qué manera esas prácticas pueden permitir la formación de identificaciones que van a llevar a poner en cuestión la hegemonía dominante. Es decir, o sea, ya, ¿cómo pueden jugar un papel contrahegemónico las prácticas artísticas? Yo creo que para todos los que trabajan en el campo cultural y artístico y que quieren intervenir de manera crítica, considero que esa perspectiva tiene consecuencias decisivas para poder vislumbrar su práctica de manera adecuada. Cuando se reconoce que lo importante es actuar sobre los afectos, no se puede privilegiar la dimensión cognitiva conceptual. No se trata de producir conceptos, sino sensaciones afectivas. Y no hay que dirigirse principalmente al entendimiento. Eso, evidentemente, no quiero decir de ninguna manera de que no hay ninguna dimensión, digamos, cognitiva en las prácticas artísticas. Lo que quiero decir es que es a través de actuar sobre nuestros afectos, de la sociedad, que se llega a tener esa dimensión cognitiva. No es una relación directa cognitiva, es a través de actuar sobre las sensaciones, sobre los afectos, que se puede justamente tener esa dimensión cognitiva. Bueno, me parece que ya es tiempo de terminar y quiero insistir ahora sobre un punto más directamente político. Para aquellos que quieren contribuir a una política radical de compromiso contrahegemónico con las instituciones neoliberales, bueno, evidentemente no todo el mundo lo quiere, pero si usted lo que quiere hacer es realmente participar en la práctica contrahegemónica, una tarea importante consiste en cultivar una pluralidad de prácticas destinadas a erosionar los afectos que sostienen la actual hegemonía neoliberal. Dichas prácticas deberían apuntar a promover afectos comunes que desafían el modelo de sociedad existente. Una política contrahegemónica necesita la creación de un régimen diferente de ideas y afectos, con el fin de generar una voluntad colectiva sostenida por afectos comunes orientados hacia la promoción de otras relaciones sociales. Eso es lo que entiendo por movilización de las pasiones. Y considero que uno de los problemas fundamentales de los movimientos que se definen como izquierda es, en general, su incapacidad de reconocer el papel crucial que juega esa movilización de las pasiones en la política. Y eso es algo que desgraciadamente los partidos populistas de derecha entienden mucho mejor, el papel de la movilización de las pasiones. Y eso explica su éxito creciente, particularmente en Europa. Por cierto, esos partidos han logrado en muchos países fomentar nuevas formas de identificación colectiva
alrededor de la noción de un pueblo, pero un pueblo que está construido de una manera específica, es decir, que precisamente va a establecer una frontera que excluye los más desfavorecidos y que por lo tanto va a restringir la democracia en vez de lo que tendría que hacer una política, digamos, progresista, que es de avanzarla, radicalizarla. Y eso es una cosa que he notado mucho, la incapacidad de la derecha a entender esa dimensión. Y entonces la izquierda también piensa que lo que hay que hacer es tratar de decir no, pero esos movimientos irracionales, y entonces acusan, ¿no?, eso es puro populismo, condenan su recurso a los afectos, declaran que la política democrática tiene que estar basada exclusivamente sobre argumentos racionales y que es necesario eliminar las pasiones de la política. Uno entiende mucho eso en los círculos de izquierda en Europa. Bueno, yo creo que tal actitud constituye el obstáculo central en la elaboración de una estrategia para salir de la crisis que afecta a la izquierda. Lo que se necesita es, digamos, y eso evidentemente es el proyecto que desarrollo en mi último libro que se llama Para un populismo de izquierda, es desarrollar lo que llamo un populismo de izquierda, también movilizar las pasiones, digamos, construir una voluntad colectiva, pero sobre la base de la creación de otro pueblo, una voluntad colectiva, un nosotros, porque eso es lo que es un pueblo, ¿no? Una voluntad colectiva, pero alrededor del cual se pueden cristalizar afectos dirigidos a profundizar la democracia. Porque, y quiero terminar hablando luego de Spinoza, porque Spinoza dice una cosa que me parece realmente fundamental. Spinoza dice: un afecto solo puede ser desplazado por un afecto opuesto, más fuerte que el que se pretende reprimir. Uno no va a luchar contra afectos por argumentos racionales. Hay que construir otro afecto. Entonces, si uno quiere luchar contra el pueblo que construyen los populistas de derecha, lo que hay que hacer es movilizar las pasiones para crear otro pueblo, un pueblo justamente que sea mucho más inclusivo, un pueblo que sea, digamos, cuyo objetivo sea la justicia social y la radicalización de la democracia. Muchas gracias.